buenas tardes, feliz año nuevo y bienvenido a Dactilares. Les saluda Ramiro Camarillo, agradeciéndole como siempre, como cada jueves, por acompañarnos y sobre todo en este primer programa del 2012, donde quiera que nos sintonice. Gracias por estar con ese servidor y por confiar, por depositar su confianza en mi persona para mantenerse bien informado, sea que si nos sintoniza a través de su computador o su teléfono móvil. Le doy las gracias por estar con nosotros. Este año es un año sumamente especial. Estamos arrancando el año y arrancamos con una lista de propósitos. Y sabemos que uno de los principales propósitos de muchísimas personas es el dejar de fumar. Y con justa razón. Escuche usted esto. De acuerdo a la American Lung Association o Asociación Americana del Pulmón, más de 392 mil personas mueren al año por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Y lo que es peor, sin deberla ni temerla, otras 50 mil mueren por exposición al humo de segunda mano. Pese a las campañas de concientización, diariamente miles de jóvenes prueban el cigarro por primera vez para experimentar y cuando menos piensan, son parte del ciclo vicioso, del ciclo de enfermedad y muerte. Dejar de fumar no es fácil, pero tampoco imposible. Hoy en Dactilares contamos con la participación de la representante de la línea de ayuda para fumadores de Arizona, Connie Díaz, que estará con nosotros compartiendo algunas recomendaciones para ayudarlo a usted si es que se ha propuesto a dejar de fumar, sea por su salud, por la de los suyos, o si en dado caso usted conoce a alguien que tenga la intención de dejar de fumar. Hoy ese programa se lo dedicamos a ustedes y sobre todo a todas aquellas personas que desafortunadamente, Connie, estamos viviendo una epidemia nacional en cuanto a cáncer. Y si hay maneras de prevenirlo, sobre todo aquellos que fuman, pues vamos a considerar que hemos logrado nuestro objetivo el día de hoy. Connie, para empezar, ¿qué tan grave es el problema del consumo de tabaco, no únicamente en nuestro estado, sino a nivel nacional? Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a que hoy me has invitado. El problema del tabaco al nivel nacional es un problema bastante grande. Aún no se oye siempre porque las personas no están al tanto que la causa de muerte más grande de los Estados Unidos es atribuible al tabaco. Una de las cosas que pasa es que si una persona padece de cáncer o ataque cardíaco, no necesariamente es atribuible al tabaco. Pero lo que pasa es que muchas de esas enfermedades son prevenibles si la persona deja de fumar o de mascar tabaco. En cuanto a los hispanos, se refiere, sabemos que hay discrepancia en las estadísticas y las campañas de concientización aún no logran pues que las personas capten el mensaje. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tan serio es el problema de consumo de tabaco, sobre todo entre los jóvenes? Sí, el problema entre los jóvenes, lo que estamos viendo hoy en día es que ese problema está aumentando, especialmente en los jóvenes hispanos. Especialmente hemos visto muchas estadísticas de que las niñas o las adolescentes son más prevalentes ahorita a empezar a fumar. Cada día vemos que más adolescentes entre las edades de 12 a 17 empiezan a fumar y desproporcionablemente en los lugares, especialmente los niños hispanos, latinos. Todo el mundo conocemos los riesgos y sabemos pues los peligros que conlleva el consumir tabaco y a la misma vez para las personas que fuman, y voy a decir fumamos porque yo me quiero dejar en claro que llevo tiempo tratando de dejar de fumar y no es fácil. No. Yo sé que ustedes tienen una labor muy importante que jugar para apoyar a todas aquellas personas y le voy a invitar a usted que nos está escuchando en estos momentos a que se quede con nosotros porque el día de hoy vamos a estar compartiendo mucha información sobre toda la ayuda que hay disponible, Connie. Pero te preguntaba, ¿qué mensaje te gustaría te enviar a los padres de familia? Porque mi caso personal, yo desafortunadamente se me cae la cara de vergüenza al confesar que yo comencé a fumar cuando tenía 12 años. Y esto es algo que para muchos padres ni siquiera les podría cruzar la idea por su mente de que un niño de 12 años pues comience a consumir tabaco. ¿Qué mensaje tendrías tú para los padres el día de hoy? El mensaje más importante es que la mayoría de las personas que empiezan a fumar son
muy similar a tu situación. La mayoría de los adolescentes, la primera vez que fuman es más o menos entre los 11 y 12 años, es cuando una persona empieza a fumar. Ya cuando vemos una persona que quiere dejar de fumar, es posible que ya tiene, si tiene 22, 26, 30 años, ya ha estado fumando por más de 10, 15 años. Pero las estadísticas enseñan que la mayoría de las personas, cuando nosotros hablamos con ellos, dicen que empezaron a fumar por lo normalmente entre los 11 y los 12 años. Un adolescente es mucho más propenso a empezar a fumar si alguien, un adulto en su casa también es fumador, porque tienen más alcance a un cigarrillo o a tabaco para mascar. So, no es, no, usted no está en solo, porque la mayoría de los adolescentes empiezan entre los 11 y 12 años. So, es muy importante para los padres que estén al tanto y que también platiquen con sus hijos de los peligros del tabaco y que no empiecen cuando sus amigos o cuando otra persona les ofrezca, porque ya que empieza un adolescente, muchas veces entre los 18 años, 19, empiezan a ser fumadores diarios. O sea, primero empiezan con uno aquí, otro allá, con un amigo y luego ya es algo, un hábito y es una adicción también. Ahora, Connie, cuando hablamos de los riesgos, del peligro que conlleva el consumir tabaco, no únicamente afecta al fumador. Mencioné anteriormente las estadísticas que, de acuerdo a la Asociación Americana del Pulmón, son cerca de 50 mil las personas que fallecen por exposición al humo de segunda mano. Entonces, ¿cuál sería el mensaje, no únicamente para las personas que son adictas al cigarrillo, sino también, para los familiares? Sí, es igual, aún han encontrado que el humo de segunda mano puede ser más peligroso que el humo que un fumador está tomando. Lo que causa, los químicos que causan cáncer en el humo son aún más peligrosos para la persona que está oliendo el olor de el humo de segunda mano. Han hecho estudios que enseñan que un niño a los 5 años, si vive con una persona que ha fumado, más o menos ese niño es como si ha fumado 100 paquetillas de cigarros, tan solo de estar oliendo o tomando ese humo de segunda mano. So, es muy peligroso, aún más peligroso. Hemos tenido clientes que cuando trabajamos con ellos también nos dicen, yo nunca me he enfermado, pero mis niños tienen asma o mi esposa tiene cáncer. Nunca fumó mi esposa o mi esposo, pero aún esos efectos la familia los está llevando, no nada más el fumador. Ahora, Connie, cuando hablamos de las estadísticas, ¿cuál es la diferencia entre el consumo de tabaco entre los hombres y las mujeres? ¿Quiénes son más propensos a adquirir este vicio? Porque sabemos que en nuestros países de origen, por cultura, el hombre tiende a consumir más el tabaco. ¿Cuál es la situación aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos y en otros países también latinos, lo que estamos viendo es que las mujeres estamos alcanzando a los hombres, desafortunadamente, a ser casi la misma en lo que es el consumo del tabaco. Como usted dice antes, el hombre era la persona que era más propenso a fumar. Pero las compañías de tabaco aún están haciendo campañas para que las mujeres también sean más propensas a fumar o a también a mascar tabaco. Lo que se ha visto es un alto riesgo en el cáncer en la mujer. El 600% de mujeres ahorita ha subido del cáncer de los pulmones en la mujer. So, los hombres sí es la mayoría ahorita en las comunidades latinas, pero también las mujeres, desafortunadamente, ese número está subiendo para ser casi igual. Cuando hablamos de las consecuencias, Connie, sabemos de que la mayoría de los adictos al tabaco estamos conscientes de los riesgos y de los daños, pues que implica para la salud. Pero quisiera que nos refrescara, porque yo sé que por más de que escuchemos, es importante tomar en cuenta de que no únicamente nos estamos dañando nuestro organismo, sino estamos dañando al de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Además del cáncer, ¿qué otras enfermedades vienen con el consumo de tabaco?
Bueno, casi todo, cualquier enfermedad, cuando una persona fuma y todo el cuerpo, todo el organismo es afectado. So, cuando una persona, por ejemplo, el sistema cardíaco es bastante afectado por el humo. A una persona que tiene diabetes también es muy afectado. Por una persona que fuma, va a haber diferencias en el nivel de azúcar, en la sangre, tan solo por ser fumador. Una de las cosas también que se ve muy común es el bronquitis crónico o el enfisema. Y esta es una enfermedad que aún nada más se ve en personas más que fuman. Esas enfermedades no se ven en otras personas que no son fumadores. A mí es una enfermedad muy común aquí en el estado de Arizona. Es la causa tercera más grande de muerte en las personas aquí en Arizona. No tan solo el cáncer, pero también el pulmón, el corazón, todo lo que es el organismo es afectado por el tabaco. En las mujeres se ve mucho más el cáncer del seno y también el cáncer de los pulmones, en una persona que es fumador. Es muy, muy prevalente que todo el organismo está afectado cuando una persona, usa tabaco. Desde luego, y eso sin mencionar, pues todos los problemas menores como el mal aliento y la falta de oxígeno, que no podemos ni ejercitarnos y tenemos que privarnos, pues de convivir con nuestros seres queridos, porque cada rato hay que salir para echarnos el cigarrillo por no dañarnos y no es nada fácil. Pero lo importante es de que dejar de fumar, si bien no es fácil, no es imposible. Y por eso es que la tenemos aquí con nosotros el día de hoy, porque sabemos que esta línea de apoyo para los fumadores de Arizona proporciona una variedad de recursos que están disponibles no únicamente para la gente del estado, porque sabemos que también tienen pues alianzas con otras organizaciones a nivel nacional. Así es que usted que lo está escuchando, si de repente nos escucha en cualquier otro estado de la Unión Americana, quédese con nosotros. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero le invitamos a que se quede en sintonía, porque recuerde, aquí en Dactilares no únicamente analizamos la problemática, sino planteamos la solución. Dejar de fumar es difícil, pero no imposible. Nos vamos a la pausa, pero regresamos. Quédese con nosotros. Ya volvemos.